Hola gente, ¿qué tal? Os damos la bienvenida una semana más a Traete el Cable Link, un podcast sobre videojuegos y sobre mamarracheo que hacemos Kini, un servidor y Marina. ¿Qué tal? Marina, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Kini? ¡Purra! tía de repente eres bad bunny <laughs> titi Hostia, me preguntó Killa, <laughs> justo ahora que te he dicho lo de bad bunny te iba a decir esta mañana escuché me salió como en Spotify en recomendado una versión de la de titi me preguntó si tengo muchas novias ¿Mm? pero en versión medio punk ajín. pop punk sabes pop, era... punk, o punk, pop pop punk <laughs> pop, punk 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 era un punk punk punk, estaba medio guay ¿eh? ¿Sí? ¿Tú has escuchado en plan normal? En plan. Sí, a, o sea, a, a mí es verdad que ese tema es uno de mis placeres culpables, ¿sabes? En plan, me gusta. Que yo, pff, mío también, tío. En plan. Es que claro. Lo pone mi hermana un montón de veces en el coche y ha llegado un momento en que he dicho, estoy dentro. <laughs> yo, a mí, o sea, a mí más o menos me gustaba, pero creo que, que dije en plan, bueno, es que está muy guay. Un día que iba en el coche con Ale, o eh, mi amigo Ale, mi amiga Marina y Afri, mi amiga de África. Y África. Mm. Estaba living con ese tema y creo que me contagió un poco. En plan, es que está muy bueno. A ah, lo que yo es que cada vez que, que sonaba en el coche, mi hermana, mi sobrino y mi sobrina, los tres cantando a tope. Ah, ¿Tu sobrino me, también? En serio. Sí, me la tendré que saber para unirme, ¿no? Digo yo. Claro, claro. <laughs> o sea, si es por necesidad. Toda, ¿sabes? Un VIP, un VIP. Eh. Eh. Saludos a ti. Seichis. Seichis. Bueno, vamos a dejar de, de hablar de, de Bad Bunny. Y, <laughs> y, vamos malo. A, <laughs> malo y vamos a darle paso a. Del conejo malo. Y vamos a darle paso al índice de la semana. Hoy en Traete el del link. <laughs> Noticias de la semana. Se adelanta de Island 2 y los juegos del Plus. Bloque de la semana, Reading of the Night. Y por último, la comentada y el seguimiento. Bueno, eh, como, bien, como bien acabo de decir, ¿no? eh, las dos noticias de la semana son eh, por un lado que han adelantado el. que se adelanta. creo que era una semana o, poco, o una cosa así, el Dead Island. Dos guau wow, okay. eh. o sea yo es que ya, o sea yo, con el de Daylight, de... yo no he jugado ni al uno claro o sea yo no he jugado ni al 1 ni ¿Qué? al este que salió ni tengo especial interés en jugar al 2 pero quiero seguir quiero que el podcast del cable link, siga el lanzamiento de este juego porque estas pues... memes saben plan después de ocho años lo anuncian coge y lo retrasan otra vez que es en plan pero bueno y ahora coge y lo adelantan el de, el, de Dail, el de Dailando es el del anuncio. O sea, el anuncio de este que el, del tío que va corriendo por la playa. Ahí está, justo. Hostia. Hostia. Llevaba. Si es que eso, ese. O sea, de hecho, nosotros hablamos en el podcast de que ya tenía fecha. Y que la habían retrasado. Ya, ese sí, se anunció hace ocho años. El puto juego. Que fue el trailer ese. Y. y claro hace unos meses creo que fue seis meses ya se anunció que se retomaba y que tenía fecha y ahora un mes o cosa así se volvió a, a retrasar y ahora lo han adelantado <laughs> eh, porque si no coincidiría también con el con el Fallen Order bueno con el ¿cómo se va a llamar el nuevo? el Jedi Survivor, Jedi Survivor. entonces bueno tenía sentido que los retrasaran o sea que los separaran un poquito ¿sabe? para que no se pisen en verdad y yo eh, bueno da igual lo hago lo he comentado <laughs> hablando del Jedi, nada nada corta corta. Que iba a decir, mejor lo digo en la comentada. Venga, vale, pues intenta acordarte, ¿eh? no se te había oído, que ya me deja con la intriga. Sí, sí. Eh, y bueno, la otra noticia de la semana, Marina, que no he querido contártela para pa guardártela porque creo que te va a gustar. Bueno, ¿crees? Los juegos <laughs> de los juegos que que se añaden al Plus. Oh, a uh, a ver. A ver. Vamos, yo te voy saltando un poco desordenado así para decirte el último que yo creo que es el que menos de los que menos te, de los que menos me pueden interesar al que más. Ahí está. Lo voy diciendo es... todo, ¿vale? Vale. De Forgotten City. <laughs> Earth Defense Force 5. Ace Combat 7. Eh, que ahí, bueno, no sé no sé cuánto te interesaría en esto, pero bueno, empezamos. I no, Am Setsuna. Bien. Que es un Oiga, indie que ¿qué ¿te suena a ese? Eh. I Am Setsuna, creo que está. O sea, el típico que suele estar de oferta en la Switch. <laughs> a menos de eso. ¿no? Entonces, creo que te suena de eso. <laughs> Lost Sphere. Mm. Es un RPE, ¿no? Sí. ¿En plan de. Pincelar? Creo que sí. Pero no lo, no lo tengo especialmente localizado, ¿eh? No sé yo tampoco muy bien. No sé, tengo ese recuerdo. Bueno Oninaki bueno. No sé nada acerca de este Tampoco yo <laughs> Outriders No lo tengo tampoco muy localizado Scarlet Nexus Tampoco lo tengo muy localizado Pero ahora vienen ya las cosas fuertes Marina. Se vienen, se vienen cositas no. En el orden en que, yo, en que yo creo que te interesaría de menos a más sería Primero Borderland 3 yo, tío, tenemos pendiente jugar borderland en plan cooperativo. Sí, 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 sí. Eso hay que hablarlo, eso hay que hablarlo. Tekken 7. Hostias, peleita, ¿eh? Marina, yo, Tekken, con, yo Tekken 7, con la nina y pa, 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 pa. pa. Es, que, es que yo la, al Tekken estaba muy viciado con mi amigo el Telo. Pero <laughs> contigo yo creo que nunca he jugado mucho al Tekken, ¿eh? No hemos sido muy de Tekken. Hmm, por, eh, <coughs> creo que no, o sea. No sé, no sé por qué tengo como el recuerdo de que hemos jugado alguna vez, pero. Yo lo único que sé es que yo te cojo a licha Chaola y te reviento. <laughs> ese ese ¿Vale? el de las pataditas, ¿no? Ese es el que. Es que, es que yo doy el, unas el pataditas. Mi hijo ese de. <laughs> eh... Lo mismo lo debo de coger y empiezo a coger a Hogwaran. porque el licha ola era, era, era medio fachita y Hogwarts parecía más de izquierda, así que. <risa> <risa> yo siempre me cogía ni nada, ¿verdad? Pues Marina, podremos resolver esto eh, jugando a Tekken 7, vaya. Muy bien. Marina, top 3 ya. ¡Uf! El primero, a lo mejor de nombre no te suena, pero creo que te puede llegar a gustar. The Quarry. No me suena el nombre. The Quarry es eh, un juego de la saga esta de. O sea, no, no es de la saga, pero es de los creadores del Until Dawn. Este, uh -huh. este tipo de juegos. Pero o sea, es una historia es? aparte, no, no es de la saga esta de Man of Medan y todo ese rollo. Ah, vale. Y es rollo Lacher película medio ochentera, noventera, en una cabaña. Uh -huh. y, el, y sale el policía de, de Scream, o sea, el actor. O sea, que yo estoy de, con ese estoy dentrísimo, ese tengo muchas ganas. Ah, mira. ¿Y qué? De el, Marina, ¿El mismo estilo de juego? El mismo estilo, sí, sí, sí. Mm. Después, Resident Evil 7, Marina. ¡Tío, ¡Qué dice! Resident Evil 7cito. por fin lo voy a poder jugar, porque nada más que lo he visto, pero no lo he jugado nunca. Bueno, no Al... sé si lo jugué alguna vez contigo. El 8 de ese, Yo ¿no? creo que lo empezaste. El yo creo 7... que el 7 lo empezaste, pero no te lo llegaste a pasar. Uf. Y porque no estoy tú... seguro, pero creo que era la Gold Edition, ¿eh? pero no lo sé. En plan con los DLC y sí. eso, que eso siempre está bien. Mm. Y el último, Marina, que yo creo que también O sea, más allá de que esto sea noticia Porque se comentan O sea, por coment porque se haga anunciado los juegos Es noticia porque Creo que es el, como el lanzamiento más grande Y más reciente que han metido en el Plus No es uh -huh. el God of War ¿vale? Hombre, o sea, ya es importante, Pero, vale, pero ya. sí que es la segunda parte De una saga exclusiva de Playstation Muy importante ¿De las tufas? No, más reciente todavía más Horizon Forbidden West. ¿Qué dices que yo? ¿En serio? Flipa. O sea. ¡Flipa! ¡Me acabo Sony, de pasar primer! Claro, claro, claro. <laughs> Sony uh, O sea, siempre ha querido diferenciar su, su suscripción del Game Pass. Y hasta, hasta la fecha, creo que, que hayan metido el Horizon Forbidden West, que tiene mucho menos de un año, es lo Flipa, más parecido eh. a a Lo que hacen en Game Pass. Eso te hasta iba a decir, que me parecía lo que hacen en Xbox. Hostia, tío, bof, eso está muy bien, ¿eh? Y es verdad que Resident Evil 7. ¿En qué momentito, eh, tío, lo han metido, yo Es que se me acumula el juego. <laughs> claro, claro, eso es, lo, eso es lo malo. Pero que es verdad que eso, que Resident Evil 7, el, el Tekken 7 también, el Borderlands 3, son juegos que siempre están de oferta. O sea que es fácil pillarlo barato. Uh -huh. Pero. Aún así, son una, mm, un añadido muy guay al extra, ¿sabes? Joder, en plan, tío. cada vez merece más la pena, bajo mi punto de vista, tener el extra. ¿Y eso qué es para marzo? Eso es para marzo, claro, sí. Creo ¿Y han dicho es los que, juegos es que de no marzo? Junto... No, 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 es todo lo que se sabe. Pero mm. es que yo creo que esto entra antes de marzo. No sé, no sé muy bien cómo va, la verdad. No sé muy bien la fecha. Pero bueno, mira, esos son los jueguitos Oye, que, que van tío, a meter. El Horizon Este. No, flipa. Esta noticia y este mensaje está patrocinada como único y exclusivo patrocinador de este podcast es el bueno de Ale. Ale, todos estos jueguitos van a poder ser disfrutados y, y comentados en este podcast gracias a, a tu generosidad. Gracias, Ale. Dejo también aquí dicho en este podcast que a ver si se alinean los astros y podemos seguir jugando, Ale. Al juego del Subboy que estaba muy chulo y lo echó de menos, ¿vale? <laughs> Dicho esto, Marina, si no tienes nada que comentar sobre las noticias, eh, yo pasaría al bloque de esta semana, Marina. Qué ganas tienes, ¿eh? Da, ¿eh? Uf, ¿Te gusta lo que uf, te encanta, eh? No iremos a, a, a Bueno, es que ya no puedo ni hablar castellano. Eh. Dentro música. Vamos a hablar de uno de, de mis topics favoritos de la puta vida y, y de los puntos videojuegos y de mi, de mi cago, dios. Vamos a hablar de, de los videojuegos de ritmo que pueden ser uf, una de las cosas que más me gustan del mundo. Escúchame, te, ahora mismo tengo un juego en mente que, que has jugado en plan de juegos de ritmo de música que no sé si vas a sí. comentar, me lo voy a guardar. Para ver si lo comento. Hostia, vale. Tengo mucha bueno. curiosidad. Ya está. Ni, no nada. vas a decir nada, ni plataforma, ni nada. No, no, nada. No. Vale. Nada, nada. Eh, bueno, a ver, esto va a ser un poco. Mmm, una conversación sobre los juegos de ritmo que, que más nos han gustado. Vamos a hacer un repasito y vamos a hablar sobre ellos. Evidentemente, y el primer. Eh, lo primero que quiero comentar es que muchos se van a quedar fuera. ¿Por eh, o sea, básicamente porque no lo he jugado. Porque creo que no hay, no hay juegos de ritmo que nos me hayan gustado como para no comentarlo. Pero eso, hay muchos que no conozco, y sobre todo muchos juegos de móvil y de. Y de ordenador. Ahí está la comida de tu papito, ¿no? pues Esos muta... juegos de móvil y de sí. ordenador <laughs> no tiene hambre. Porque eso, porque, porque hay muchos juegos de móvil y de ordenador que... que no he jugado. Entonces, pues. Eso, evidentemente, no lo voy a comentar. Pero, mmm, eso, vamos a ir comentando por lo que nos ha molado, por lo que sea, ¿no, Marina? Sí. <laughs> eh, sí. Sí. Yo, o sea, me gustaría empezar por eh, un... O sea, en Play 1, que al final fue la primera videoconsola así en la que yo jugué un juego de ritmo, porque en Mega Drive no jugué a ningún juego de ritmo, eh, jugué a tres demos. <laughs> de juego de ritmo o sea un juego como tal no jugué en play 1 pero jugué tres demos que estaban muy chulas y las jugaba mucho que era en primer lugar beef ribbon beef ribbon es una movida <laughs> no sé si te suena eh, marina en plan de play 1 un conejo que es como la silueta de un conejo con líneas blancas muy finas ¿te suena? no me suena es que ahora mismo de la Play 1, yeah. de verdad que no me suena ningún juego de Ribbon. Pues este, este juego, este Beat Ribbon, era eh, como una... O sea, este juego lo hacía un grupo de música. ¿vale? Era un grupo de, de música. Y el juego consistía en una línea, ¿sabes? Una plataforma blanca eh, en la que iban apareciendo... Mmm, Diferentes obstáculos, que podrían ser una X, ¿sabes? Un, un remolino, como diferentes obstáculos, un uh -huh. cuadrado. Entonces, cada uno de esos obstáculos se esquivaban pulsando un botón. Todo esto, evidentemente, al ritmo de la música. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor él, eh, te sale un cuadrado, ese, 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 imagínate, se esquiva con el botón cuadrado. Si te sale un remolino, ese se esquiva con el botón X. Bueno, puede ser que te salieran. Un cuadrado con un remolino dentro. Entonces tenías que combinar los dos botones. Sí. ¿Sabes? Y esa era como la, la dificultad del juego, que después se iban mezclando, iba a, a tiempo y a contratiempo, ¿sabes? Entonces se hacía más complicado. Estaba muy guay ese juego. La música era, pues, eso, de ese grupo japonés. Y aparte tenía la posibilidad de ponerle tus propios discos de música, te detectaba los, los BPM, digamos, la, el, bueno, la velocidad o el tempo de la, de la canción. Y te permitía jugar con tus propias canciones, con tus propios discos de música. O sea, qué guay, ¿no? Yo, pues, no conocía. Tú podías. Ah, vamos, no, no tenías ni idea de ese juego, ¿eh? Podías jugar a ese juego escuchando Niña Dulce Niña de los Caños, por ejemplo. <risa> <risa> ¿Qué te parece eso? De por ejemplo. Escuchando, por ejemplo, De Kai, claro. ¿De <laughs> Kai era los de Yo estaría una casita al lado de la mía? <laughs> sí. Fobia. De flipa eh. Me parece espectacular, la verdad. Eh, la, la, los otros juegos de, de ritmo que jugué en Play 1, bueno, las demos, eran eh, el, el, el que yo creo que más ha trascendido, que es el Parapa de Rapper. Ese sí lo conozco. Y el. Ah, ese que es como el perrillo ese, graciosillo. Y el. Un, era Un Jammer Lamy. O sea, un. En plan, UM, Un Jammer lami Uh -huh. Y era el mismo estilo que el Parapa de rapper, exactamente. De hecho, parecía como una secuela o una cosa así. Pero con otros personajes. Uh -huh. Y se jugaba exactamente igual. ¿Qué pasaba? Que. Esto es pequeña anécdota. Eh, <laughs> sobre todo mencionar a mi hermano y a mi hermana, que son los que han vivido esta, esta situación. Nosotros teníamos los dos mandos de la Play conectados a la Play, vaya, todo el rato. Uh -huh. Y este juego. Eh, o sea, cuando tú activabas la demo, pues se activaba como el modo dos jugadores directamente, o algo así sería. La cosa era que nosotros cogíamos el juego e intentábamos jugar, pero claro, cada vez que poníamos la demo, la play empezaba prrr, a, vi a vibrar, pero muy fuerte. <laughs> la carga ¿eh? Claro, eh, nosotros, nosotros cada vez que lo poníamos en plan, ¿pero esto qué es? Y la quitábamos la demo corriendo, en plan, ¿quillo, quillo, quillo? porque sonaba muy fuerte. Claro. Yo me he dado cuenta con el paso de los años que evidentemente lo que vibraba no era la Play. Lo que vibraba era el mando del jugador 2. Que nosotros no teníamos ni idea de por qué estaba vibrando eso, ¿sabes? En plan, ¿qué hace esto vibrando, ¿sabes? ¡Vaya pincos, Nunca se nos pasó. Ay. Claro. Nunca, nunca se nos pasó por la cabeza que lo que pudiera vibrar fuera el mando del jugador 2, ¿sabes? Éramos literalmente unos pencos. ¿sabes? Y. Y bueno, y nada, ya. En Play 1. Eh, mi experiencia con los juegos de ritmo se quedó ahí no sé si tú yo ya te alguna? digo, yo es que no tenía ningún tipo de de la, de la Play 1, nada en plan sobre juegos de ritmo, nada la verdad yo creo que no era también o sea, es que yo que personalmente eso, ese tipo de juegos no es que no me atraigan pero se me dan mal, la verdad, porque tengo un oído enfrente del otro yo creo que hay. O sea, hay algunos juegos de ritmo que mm. son difíciles de entrar. Yeah. Pero si hay uno. Bueno, es que no, no voy a hablar de este juego todavía. Este va a ser el último que voy a mencionar. <laughs> y bueno, y en fin. El mejor juego que he asistido. El Goti de la vida. Game of the Century, se podría decir incluso. Eh, pero ese vamos a hablar más tarde. Porque de Play 1. Bueno. Menciona también que en Play 1, tanto en Play 1 como en Play 2, había DDR. Hostia. Tenemos que hablar del DDR. Flipa. Vaya DDR ¿Tú? me he jugado yo en los Salones manga. Flipa. Eso, eso te iba a decir. ¿Dónde jugaba tú DDR? ¿En el Salón Manga? En el Salón Manga. Claro. La Casa de la Juventud es de Cádiz en, también, ¿eh? Hostia, tremenda Casa de la Juventud. Flipa. Y, es que había, estaba en el Salón de Juventud, Manga y está el día del orgullo friki. Que son dos cosas diferentes. Y, y era la casa de la juventud, y la casa de la juventud pues ponía jueguitos y esas cosas. Y yo jugaba al DDR porque me encantaba. Flipan. Recuerdo con cariño esa época. Que además me permite conectar con eso, con los juegos de play 2 En play 2 ya, ya empiezan a aparecer el Guitar Hero, el Rock Band, y esto Sin sí, no estar. Y no esto el juego, juego de ritmo, pero... Yeah. <laughs> Sí, música. sí, claro que juego de ritmo. A o sea, ver. literalmente juego de ritmo al final de. Eh. Y claro, el sin estar, que ya pues, me ha adelantado un poquito, así que, por favor, vamos a hablar de los sin estar. Kini, ¿cuál fue tu primer sin estar? Yo lo tengo claro. Yo también. El mío fue el Sin estar Party. Hostia, el mío fue el de los 40 principales. Ese es diferente, ¿verdad? Sí, es que yo creo que había dos parties. El de los Porque 40, de los 40 principales, principales y el era... party normal, ¿verdad? Ahí esa, ahí está. Yo y después me pirateé todo lo sin estar y me acuerdo que en el sin estar, el primero de todo, podías hacer tu propia carrera y ibas como es que haciendo yo, el, conciertos el... en base a las canciones que había en el juego, ibas como de establecimiento sí. en establecimiento y eran diferentes canciones y en base a cómo lo hacías, pues la gente como que... Eso, eh, depende de lo bien que lo hacía, pues la gente pues, quería o no quería contigo, ¿sabes? <laughs> en plan les gustabas o no, ¿sabes? Flipas. Claro, claro, claro. Pues, yo, pues, no, o sea, yo nunca, nunca había visto lo del modo carrera. Yo es que es verdad que el primero, el sin estar como tal, no. Yo creo no que era el, el primero, no pero no recuerdo. Pues yo recuerdo que tenía el, el party, el pop, uh -huh. el rock. El latino, que ese estaba muy guay. Y ya después tuve el de Queen. Yo, es que de, de eso sí que no tenía yo. De Sinestar de grupos no tenía. O sea, una de, de mis asignaturas pendientes fue el Sinestar de Disney. Flipa, ¿eh? Bueno, tenemos que recordar aquí, aquí que buena. tenemos una lista en la que se llama Sinestar sin estar Party en la que pusimos todas las canciones del Sinestar que nos gustaban. ¿Quién? Qué te no te acordabas o sea, de eso? O sea, me la he recordado ahora, pero es que es la mejor lista del mundo entero. En ¿no? <laughs> <laughs> plan. Que tiene conchita. <laughs> sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Un, un, un pedazo de. de, de, de... Para ponerla en, en una fiesta millennial. Total, total, total. En una, en una fiesta de cumpleaños se pone esa fiesta, o sea, se pone esa playlist y es la, la mejor fiesta de cumpleaños de la historia. <laughs> Como el Caribe 2000 <laughs> <y> nunca falle <laughs> Bof, bof, Marina. Necesito un sin estar Caribe 2000. La verdad. Solamente, Caribe 2000. Que tenga. Porque además es que los discos de Caribe, o sea, Caribe mis y toda esa cosa, tenían versiones. Es que no eran las originales. Eran versiones. Tenía a lo mejor. Suavemente, besame. Pero no era el Bicrespo. suave. Claro, en vez de ser el era el. Los bomba verano, ¿sabes? Yo qué sé, eran. Tipo muy así. escúchame tío, no sé si ese nombre existe pero tendría que existir la verdad, porque es que sí, sí, no la mejor explicación para el idea, tipo de, de, de grupos en plan, que hacen ese tipo de covers le voy a proponer a, a Patricio que, que pase a llamarse los bomba verano <risa> <risa> a ver Patricio bomba. Cifredo y los bomba verano <laughs> bueno, en Play 2, <laughs> aparte de estar los los sin estar eso es lo que decía, ahí ya empezaron a hacer también los juegos de. de con periférico, en plan los, los. bueno, sin estar, que ya llevan periférico de por sí, y los Guitar Hero. Guitar Hero marcó una época, ¿eh? Tremenda, viciada al Guitar Hero World Tour, que me lo compré. Me lo, bueno, no me lo compré, me lo compré a mi madre, porque había una canción de Paramore que era la de Misery Business, y dije, necesito este Guitar Hero, porque tiene esta canción de Paramore. Increíble, y, y me motivo, abrió o sea. un montón la mente. La verdad, me abrió un montón la mente a un montón de tipo de música. Porque a mí, a ver, yo ahora no escucho tanta música en inglés, ¿sabes? pero en esa época sí. Y, y ya empecé a escuchar en plan Jimmy at World eh, ¿Cómo se llama esto? The Machine Pumpkins, se llaman. The Pumpkins, toda esa gente, ¿sabes? Está guay, tío. Además, que, es que canciones que me son sí. chulísimas. Yo, yo, o sea, yo recuerdo perfectamente la primera vez que probé un rock band fue en casa de plan el amigo de un amigo y estábamos en su casa y, y eso y me enseñó el, me enseñó el rock band y recuerdo perfectamente cómo yo lo aro, yo digo voy a jugar me pongo de pie sabe en plan es el rock band o sea no voy no me voy a poner a tocar la guitarra ahí sentado y recuerdo cómo pensé y esta gente está jugando sentado que qué hace no juega así sabe en plan flipate ¿sabes? Y no sé por qué me quedé con eso. Y recuerdo que la primera canción que yo toqué fue Wanted The Dora Life de Bon Jovi. flipa ¿eh? Yo siempre fui más de rock band que de Guitar Hero. Yo es que soy de Guitar Hero porque es en lo que me introduje en un principio. ¿Sabes? Entonces, no sé. Yo lo que sí recuerdo es que siempre me quedé con las ganas de la batería de Guitar Hero. Y me acuerdo cuando, porque tú la tenías, la de rock band. Uf, sí, imagina. Qué sí. sensación, ¿eh? Me oh, Dios. Nunca tuve, ¿eh? Nunca tuve la. Porque el Guitar Hero World Tour creo que fue. No fue el primer Guitar Hero ni de coña. Pero fue el primero que tenía en plan lo, En plan, diferentes instrumentos. No tenía solamente la guitarra. Puede ser. Si no recuerdo. O sea, yo mal. Sé que el, el World Tour sería como el 4, ¿no? Salió después del 3, que era Warriors of Rock o una cosa así, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Pero sí recuerdo que, que eso, que antes solamente era guitarra y ya después metieron más instrumentos. Marina, yo, cuando el, el haberme ido en la tierra y el volver y todo eso, todo ese, todo ese proceso me hizo perder dos cosas. <laughs> dos cosas perdí. <laughs> ¿Cuál? Bueno, tres, ¿no? Es? <laughs> tres cosas. Perdí, primero, mi salud mental. <laughs> Segundo, una, una relación medianamente estable. Y lo más importante. Y tercero. De todo. Y más importante, Marina, la, la batería del robot. Porque mi madre dijo, escúchame, esto se va al carajo. Flipa, eh. Digo, es que este, niño, vale mano, este niño no vuelve. <laughs> tirar la puta batería al carajo. Ya. Tira el puto cacharro ese. Dios mío, ¿y cómo lo hecho de menos, Marina? <laughs> Normal aquí. De las tres, de las tres cosas, la que más he hecho de menos. Más que... Posiblemente <laughs> es lo único que he hecho de menos en nuestra relación, la verdad. <risa> <risa> ah, no, no. Por el, claro, por eso me dejaste. Nos volvimos. viste, claro. hostia, este ya no tiene batería. Es que tu madre la había tirado. Vas, ya, ¿qué? <laughs> ¿Qué sentido tiene? ya qué palo. Qué, qué palo fue eso, ¿eh? Menos mal que por lo menos la guitarra me la, me la mantuvo. Mi madre mi madre me lo metió todo en una caja y dijo, uh, tú te encargas, paso. Lo que tú tomes en medio. Pero no me tiró nada, gracias a Dios, la verdad. Pero tú sigues teniendo la guitarra, ¿no? del No, yo la, la guitarra la tiré porque se sulfataron las pilas y por mucho que intenté mmm, en plan, limpiarlo bien, no funcionaba ya. Además, de todas maneras, antes ya de que se sulfataran las pilas... No funcionaba bien porque, como que el sensor, en plan, cuando tú le das a la, a la, a la guitarra para arriba para activar el, el poder este, mm -hmm. eh, o, sea, es, o sea, yo empezaba, a lo mejor empezaba la, la canción y me empezaba como a dar un montón de veces, como si estuviese dando, como si me estuviese equivocando. ¿Sabes? Hostia. Y se me quitaba el tiro en la canción. Eso pasaba a veces. Y era porque había algo mal. No sé si era el sensor ese o era algo del, de donde le tenías que pulsar. ¿Sabes? En plan, no los colores, bueno. sino lo otro. Eh, no sé si era algo de eso, pero ya estaba mal la, la guitarra. Una pena. Es una pena. Eh, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? La vida, la, o sea, la vida sigue, Marina. ¿Qué vamos a hacer? Claro, sigue. porque el, el, la guitarra de la Wii le tenía. O sea, del Guitar Hero, quería decir, para la Wii, le tenías que conectar el mando, ¿no? Es que yo no tenías tenía el de la Wii. El, mando. el de la Wii lo tenías tú. Yo tenía el de la Play. Ah, yo creo que tú lo tenías para la, pa la Wii. No, no, lo tenía para la Play. Hostia, para la Play 2, ¿no? Mm. Qué pureza, Kia. Vale, yo me quedé que era para la Wii. Qué guay. Mm, flipa, ¿eh? Claro yo, yo sí yo el, el Rock Band que tenía era el de la Wii lo que pasa ah. es que es en, el, en la guitarra del Rock Band no tenías que me... que por cierto eh, mira yo sé que evidentemente guitar hero lo petó mucho más que Rock Band que lo que que fue primero, quieras, ¿no? No sé, al final por tema de canciones sí, sí. fue primero fue primero sí eh, a nivel de canciones eran muy parecidos verdad tampoco creo que haya mucha pero la guitarra del Rock Band siendo una Fender Stratocaster era más bonita que la del Guitar Hero, que era más fantasiosa. Yeah. Me acuerdo que la del Guitar Hero, no sé si todas eran iguales. Yo recuerdo la del World Tour, no sé si con cada Guitar Hero eran diferentes. Pero la mía era como si fuese de madera, era como naranja, plan madera, algo así extraño. Claro, esa, esa es la típica que tengo yo la imagen de la del Guitar Hero. Vale, no vale. La verdad es que creo que en Guitar Hero había como más variedad. De todas maneras, sí, bueno. creo que de las primeras eran negras. Era negra simplemente con bordes blancos o algo así. O al menos tengo ese recuerdo. O no sé si esa era de ropa. No puede Man. ser. No sé. No la de ropa que es negra, vaya. Con, con el masti como beige, así súper bonito. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Mm. Claro, pues esta, la del Rock band de la Wii, no tenía. Eh, o sea, no iba con el mando, sino que tenía un dongle, de hecho, que se le llama, ¿sabes? Como un aparatito, un conecto. Sí. Que, que te detectaba la. La guitarra. Pero y la play ahora era igual. Lo tengo eh. aquí en la mesa. <laughs> claro, pero la, tu play iba por cable, ¿no? La tuya no. iba por cable, ¿no? Iba con un aparatito que se metía en lo de los mandos, que tenía como un botoncito y se. Y, y se conectaba con la. con la guitarra. Claro, o sea, pero eso. Entre, o sea, me refiero, tiene sentido porque era para play. ¿Sabes yo? O sea, para play. No, como le iba a meter mando en la guitarra, ¿sabes? No, no tenía sentido, ¿verdad? Ah, pero que no era por cable, me refiero. Vale, vale. O sea, te entiendo, sí, sí, sí. Vale. Que... vale. Pero el, el adaptador iba a, iba por USB o iba por el, era como... el puerto de control. Claro, era, era, eh, eh, por... era el mismo, de hecho, que, lo, que los mandos. Se conectaba. Ahí está. Vale, vale, vale. Ah, ¿no? Y era en plan infrarrojo. Claro, pues a es... eso me refiero. A eso me refiero, que la. En, o sea, las de Guitar Hero, mm. los mandos se, se ejerce, funcionaban, digamos, como. O sea, los mandos no, las guitarras funcionaban como mandos. Sí. ¿Sabes? Y, y con Rock Band no era así, con Rock Band era como un conector USB aparte. Mm. Y. Y claro, tengo el, el aparatito ese que va por USB, lo tengo aquí encima de la mesa porque para ordenador salió. Eh, bueno, la gente hizo el. Ay, ¿Cómo se llama Clone Hero. Que pues es un clon del Guitar Hero para jugar en ordenador y te puedes bajar tus propias Me canciones eso. Al Dios. igual que hay uno. Al igual que hay uno del sin Star, Ojo, que es el Ultra Star. Claro. Ah, ¿no? Le conectas tu microfonito del sin Star y, 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 y echas ahí unas partiditas si no, cuando de. Cuando vengas a verme sí. a Escocia otra vez y yo tenemos que ir al BA ese. hartarnos de bebé mientras jugamos el Guitar Hero. Flipa. Marina, ese eso, eso es un sueño, Marina. Oh, ya sabes, y no de solamente hecho, eso, jugamos, la... un té, que jugamos a lo que tú quieras. Está ahí la Gamecube, la, la Mega Drive, la, la Play 1. Un montón de recreativa con el Time Crisis. Un, uno de Star Wars, no, no sé si hay uno de Star Wars. Bueno, en fin, que hay un montón de recreativa. Que un sitio de ensueño, te lo juro. Y fue de pura casualidad al lado del puto Waterpump. <laughs> Una cosa buena al lado de la otra. Qué guay, Mira, vamos a hacer un pequeño, una, una pequeña pausita aquí en lo que es el podcast. Y a, habla del bar sequía, en verdad. Cuéntanos, ¿cómo era ese bar? ¿Cómo se llama? Y eh, no? Se llama eh, NQ64, se llama. Y, uh -huh. y eso está en Edimburgo. Y básicamente es un pub, realmente. Está abierto hasta las 8 de la mañana. Eh, lo que pasa es que no es un pub que tiene plan música, o sea, no es de baile. Lo que tiene es como muchísima recreativa, en plan el Taxi Driver, tiene tiene muy, muy de estas en plan muy famosa Tiene el Time Crisis, el, el Taxi Driver, así que, que, que recuerde más. Eh, sí. No sé si había una del, de Mortal Kombat, no recuerdo. Después tiene una parte que es, no es una recreativa, pero sí que es... Que es del, del guitar giro, que está como más aparte, es como una salita en plan privada solamente para guitar giro. Y después, en medio de la lo que es la parte grande donde está la barra y todo, hay como unas mesas con unas pantallas. Y ahí en plan está la 2264, está la Play 1, mmm, está la Mega Drive, la Gamecube y eso es gratis. Todo lo demás, las recreativas, pues tú pagas como 8 libras, te dan 14, no sé si eran 14 moneditas que echas en las recreativas. Y según cada recreativa, pues tiene que echar una moneda, tiene que echar dos, y soy dos, pues más, en plan así. Y está súper guay porque es un sitio con ambiente súper chulo de, de jugar, ¿sabes? Después todo tiene bebidas en plan mmm, basadas en videojuegos y está muy guay el sitio. Y ya te digo, es un pub en plan que no es como, por ejemplo, bueno, no sé, la Camejaú de Sevilla si abre hasta tan tarde, pero vamos que es, es un sitio que abre hasta... Que, que está abierto esta tarde, vaya Qué guay Está muy chulo Es que cuando Cuando tú me contaste que estabas allí Yo creo que cuando me contaste que estaba allí Yo estaba, o sea Yo estaba en clase Porque recuerdo Buscar el bar eh, Eso, estando yo en clase Y Y que ya es que me pareció espectacular Es que tenía una pinta O sea se ve churísimo, desde luego. Sí, y además que, o sea, que, que ya sí te digo ver, que, si que es ir. un sitio grande. Que es que ya te digo, tío, tiene un montón de, de cosas. Y además está súper guay el sitio porque es como, está oscuro, pero eh, todo el sitio está pintado con pintura de neón. Entonces está oscuro, pero a la vez es, tiene como mucho. O sea, se ve bien, ¿sabes? Te digo, es una cosa muy rara. Pero claro. ya te digo que yo, chulísimo. Y, y un montón de cosas, en plan, de los Space Invaders, de Star Wars, de, de yo que sé, un montón de cosas aquí, chulísimo. Qué guay, tío. Pues, pues ojalá mm. podamos ir. Y ojalá podamos grabarlo para hacer un poquito ahí, ¿no? <laughs> Todo pues, ruido, ¿sabes? Insoportable. So, um, claro, eso te iba a decir. Pero. Pero, coño, se puede hacer fotillo y esas cosas y subirla al de eso. Pero ya te digo es chulísimo, chulísimo el va, la verdad. Yo me tomé un Final Fantarita ¿Me tomé <laughs> Que es como una especie De, de Margarita en, Y después Ana Belén Que fue con mi amiga Ana Belén Se tomó uno que era Creo de De, de, Mario, de Mario Pero no recuerdo cuál era O sea que, que, De qué era, ¿sabes? ¿Qué tipo era? Claro. Kyo, chulísimo el sitio, la verdad Mira Marina, aprovecho ya aquí y, no, y volvemos a empezar poca, eh, un poquito que se nos ha ido. Eh, bueno, se nos ha ido porque te he dicho yo también que es culpa mía, amo, pero qué te quiero decir. Eh, me consta que tu amiga la Belén me consta dos cosas. La primera que es una tremenda motomami y de una maravillosa persona. Y segundo que la es muy fan del de las sofás, del juego y de la serie, ¿no? Sí, sí, sí. Me, me, no para de decirme que me vea la que me la serie. Que dice que es súper fiel al juego y demás. Marina. Pero es que todavía todavía no ha empezado. Pues yo lanzo aquí, lo lanzo porque no, no sé si, si escucha el podcast o no, pero. No. Lo la... <laughs> nadie de mi alrededor lo escucha. Ya te he No me apoya nadie. Bueno, no pasa nada, Marina. Pero... Esta puede ser su puerta de entrada. ¿no? Lanzo aquí por si ella lo escucha, o por si tú se lo quieres mandar, o por si se lo quieres decir tú directamente, que cuando termine la primera temporada, si le apetece pasarse por el podcast aquí. Para contarnos la similitud de o, ¿sabes? La, la la comparación, digamos, de la serie con el juego. Ya que vale, ella es súper Yo fan. se lo comento. Yo se lo comento, sí, sí. Vale, ahí queda, queda la idea. <coughs> bueno, dicho esto, volvemos a los jueguitos de ritmo. En la Play 2, Guitar Hero, espectacular. Rock Band, espectacular también. <laughs> eh... Otro juego que tengo que decir, ya no es de la Play 2, la verdad. Pero que me acabo de acordar? El Ozuquillo de la, de la, del ordenador. Claro, claro, claro. <laughs> Tremendo juego, eh. Ese, ese, hay que. Hay que hablar de un poquito. Voy a terminar un poco con una cosa más que quería comentar de Play 2. Y, uh -huh. y. pasamos ya si que al ordenador y comentamos lo suyo, ¿vale? Pero, uh -huh. que, antes que se me olvide, de Play 2 es un juego que no era de ritmo. Pero tenía una excepción. Que es el juego de las Olimpiadas de Atenas 2004. Quizá ese puede ser el juego que a mí me dijo, escúchame, los juegos de ritmo no se te dan malote, ¿sabes? <laughs> antes que el Guitar Hero, antes que el Rock Band, antes que todo. Porque la parte de gimnasia rítmica es como el DDR. Era literalmente un DDR, vaya. Y, ¿Mm -hmm. y yo cuando jugaba con, mi, con mi, mi padre, con mi hermano y eso, ¿eh? yo me ponía en experto y, y me salía súper bien siempre. Entonces, ahí dije yo... Satisfactorio, ¿eh? Quilla? Increíble, increíble. Cuando, un cuando de ritmo eh... te sale bien, es increíble. Es como que yo cuando en el giro, porque claro, yo me pasaba lo que es la de esto entera, me lo, primero me lo pasé en fácil, después normal, así hasta experto. Uh -huh. y, y, y es tan satisfactorio decir, Dios, he llegado hasta aquí, he trabajado claro. para llegar hasta este momento. Claro, claro, totalmente. <laughs> eh, eso nada, que, que de Pleido quería, quería recordar eso. O sea, uh -huh. me... Sé que en Japón el, el Taiko no en este ya, ya había salido para Play 2, para Play 1, ¿sabes? El juego del tamborcito que está ahora... Uh -huh. O sea, que ahora sí ha llegado aquí, ha llegado con el tamborito. Eh, no sé si en esa época llegó o salió de... Tremendo juego, tío. Uf, espectacular. Espectacular, pero ese lo comentaba un poquito más tarde. Eh, me serviría como puente, pero bueno, lo dejo así como para comentarlo más tarde. En Play 2 sí que es salió como... La saga precursora de un juego de ritmo que es espectacular también, que es Kingdom Hearts. Hay un juego de Kingdom Hearts. Y también salió, o sea, en Play 2 también estaba los Final Fantasy, del cual salió después el Teatridum. Que vaya nombre de mierda. El nombre es una mierda. Pero el juego tiene tiene pinta de estar bastante chulo, la verdad. Final Fantasy es que ha ido decayendo. Eso lo dejamos para otro podcast. <laughs> Hostia, ¿eh? la caída de los grandes. Eh, la caída de square, Soft Square Enix. <laughs> pues, ahora ya después. O sea, yo, yo por mi parte, ya después de Play 2, de los juegos de ritmo que jugaba ya eran en DS. Uh -huh. Aquí Te voy a giro para. Es que pa claro. Vivirse? Es que claro, es que claro. Aquí tengo que comentar varias cosas. DS es espectacular. En la DS jugué muchos juegos de ritmo. Y puede ser que es de los mejores. Hay uno de ellos que sigo pensando que es el mejor y que lo voy a guardar para el final. Porque quiero dedicarle 20 minutos a la de ese juego, aunque llevemos ya 47 de podcast. Me da igual. Eh, eh, pero jugué a juegos como el Elite Beat Agents, que era eh, tres, tres agentes como de una... algún tipo de agencia, no sé muy bien de qué onda, que era como, una especie, como si fuera el FDI o la CIA, una cosa así, ¿sabes? Pero se dedicaban a ayudar a gente en uh -huh. apuros. En plan, por diferentes situaciones. Y los ayudaban cantando canciones de grupos famosos. Estaba Skitterboy Boy de Avril Lavigne. Estaba. Eh, ¿Cuáles más había? Estaba Material Girl de, de Madonna. Eh, hostia, no me acuerdo ahora de muchas más. Había una de David Bowie. Let's Dance de David Bowie. Eh, YMCJ. Había como pequeñas historias. Y cada. Ahora era Super Manga ese ¿eh? juego. Ese Eso? juego es la versión occidental de un juego japonés. Que no me acuerdo el nombre, pero era lo mismo básicamente, pero con temas japoneses. Y todo el, todo el fandom de ese juego dice que el japonés era el bueno, que este era más mierda. Yo no jugaba al japonés, pero a mí este me encantaba, la verdad. Y bueno, y uh -huh. ya para hablar de juego de ritmo de DS, sin ser todavía el, el verdadero juego de ritmo bueno, <laughs> imagina, el juego de High School Music. <laughs> Te, te quiero decir sabía. Por eso me estabas riendo, porque sabía que era... <laughs> El juego de High School Musical 2, en concreto. 2, Aro ah, no, Pues sí, si es la mejor película de High School Musical, ¿por qué no va a ser el mejor juego de High School Musical con <laughs> ritmo King? La cantidad de verdad de Marina que has dicho en dos segundos. <laughs> Vaya, juega. Pues, Aro, ah, no, pues el modo de juego de High School Musical 2. O sea, de las cancioncitas es el mismo que el del, el del juego este, el del Elite Beat Agents, que era muy parecido al Osu. Uh -huh. Osu o Ozu, era con Z o con S. Con S. A ese has jugado tú más que yo, ¿no? Uf, yo tuve una época de jugar Osu, pero a muerte. Pues hablan no, hablo un poquito del Osu. Eh. Pues eso, es un juego en plan de que de, de ritmo tú te descargas tus propias canciones. Es un poco como el Ultra Star, en plan tiene una base en la que tú buscas la canción, a ver si está y te la descargas. Y básicamente se te van formando unos círculos en la pantalla y, y le tienes que dar con el, con el clic del ratón. Y, y eso y tienes que ir siguiendo el ritmo. No sé cómo muy bien cómo explicarlo, la verdad. Pero, es que, o sea, ese juego ahora es, es como. O sea, ese juego tenía un fandom hiper grande. Y es el típico juego de flipaos, ¿no? <laughs> sí, tiene esa fama. Yo es, que, yo es que lo jugué hace muchísimo tiempo, la verdad. No sé ahora cómo está el tema. No sé si ese juego se sigue jugando. O ahora es diferente. O no sé. Pero recuerdo, en plan, jugar hace años, la verdad. Hace bastante años, cuando tenía un ordenador que me permitía jugar a los Claro. El otro día le comenté a... Eso ya a... fue hace tiempo. Eso, perdón. El otro día le comenté a, a Paula, a, amiga ya de, del podcast y familia esta de Cableling, que... Eso, estábamos hablando de, de esto, de que íbamos a hacer este podcast, de que lo íbamos a hacer sobre los juegos de ritmo, no sé qué. Y hablamos de los Que hay gente que juega incluso con uh -huh. la tableta gráfica, ¿sabes? Flipa. Es increíble, hay gente que se flipa de una manera con estos juegos. Eh, ya, por ir poniendo un poco. Bueno, punto final, no, es que esto va a ser un poquito largo, pero bueno. Eh, por ir acercándonos ya a la, a la recta final de este programa. Eh, eso, bueno, en DS, mmm, juegos maravillosos. Eso, entre ellos, como tú decías, el Guitar Hero, que salió para DS con una versión como más reducida, que eran solo cuatro botones. Y. Claro, la púa. O sea, tú. Lo que, lo que era rasguear la guitarra lo hacías en la pantalla táctil y en la pantalla cogía la Nintendo DS como de lado, ¿sabes? Como en los juegos tipo Hotel Dash o el Brain sí, Tenía Training. como una especie de, de cosas en, para darle a los botones. ¿no? Ahí está, era un. que se metía en la parte del, de la Game Boy. Exacto, era un periférico que venía aparte que se conectaba en, lo, en la parte de los juegos de Game Boy Afán y tenía una pieza mm -hmm. intercambiable para poder conectarla tanto en la DS como en la DS Lite. Que los juegos de la Game van en la DS en la y se quedaban como para afuera, ¿sabes? Pues lo podías sí. cambiar para que eso no pasara con el periférico de, la, de, la, de Hero. Y había juegazos, o sea, había temazos también. Estaba muy guay ese juego. Y ya eh, dejando la, la DS a un lado. Después, eh, pues evidentemente, vino la Wii. Donde está. Donde hay otra entrega del juego. Que bueno, que es el mejor juego de la historia. <laughs> Y que, me ha, y que por cierto es el último juego que me he pasado. A, a día de hoy es el último juego que me he pasado porque el otro día me pegué una viciada. Mira, lo comento, que lo comenté antes así como fuera del hecho, de pero te lo comenté a ti, vaya Marina, pero lo comentó para que... Para leerlo en el podcast. Mi plan, o sea, yo este fin de semana eh, empecé este juego y digo, venga, pues lo juego un ratito y hago un repaso así de por todos los juegos de ritmo así que tengo para estar preparado para el podcast. No, eso no ha pasado. Me he viciado a ese juego, me lo he pasado y ya está. O sea, y me estoy jugando ahora a la versión de Game Boy Advance de ese juego. Puede ser que después me pase la de DS otra vez y después la de 3DS. O sea, no quiero salir de ese juego, quiero vivir en ese juego. Vale, pero ya hablaremos de eso. Eso, en Wii, aparte de este juego que es maravilloso, estaba el Wii Music, que tiene uh -huh. la presentación más cutre de la historia de L3. O sea, os animo. Porque es que yo puedo poner el audio, pero el audio ya suena cutre, pero es que, es que no es audio. Es cuestión de que vayáis a ver ese vídeo. Las personas más entregadas por, por una idea son la gente que estaba presentando el, el Wii Music en el E3. La gente más entregada por el... Por favor, buscad, gente que escucha este podcast, buscad Wii Music E3 y disfrutad del cringe máximo. Pero el juego dentro del lo cabe era medio. Era simpático, era para echar un ratillo, estaba guay. Y tenía Every Breath You Take de Police, que siempre es un plus, ¿sabes? Porque es un tema Y eso en Wii, pues nada, yo... Real, estaba el Samba de Amigo, que ahora han anunciado el remake este para pa Switch. Bueno, remake, no creo es un juego nuevo, bueno, bueno. Este juego para Switch. Y en Wii nace ya Dance. Madre mía, tremendos bailes. Creo que era en el Yadam 1, la de Guanabí de, de la España. Que, Madre mía de mi vida. Puede, ser, puede ser. en casa de una chavala de mi colegio. Eh, nada más que quería que pusiese esa canción una vez detrás de otra. ¿Quién es? Comprensible, perfectamente. Como el temazo que es, increíble Increíble. Increíble, el Yadam. Me, me regalaron los, los Reyes Magos de Oriente. Me regalaron el mil el 2023 y lo he jugado muy poco todavía, ¿eh? Tengo que dedicarle alguna orilla que otra, ¿eh? ¿Qué canciones tiene en plan... chulas? Tiene Physical de Dua Lipa, Marina? ¡Hostia! Ya o sea, o sea, de por sí, Dua Lipa sola, sin cantar, está bien. Imagínate. Dula pip. Dula, Dula pip. Dula Pip. Dula Pip. Dula Pip. I call her Dula Pip. ¿Puede ser? She apparently oh. embraces me for calling her Dula Pip, so I'm gonna keep calling her Dula Pip. Well, Dula Pip, <laughs> ese video es espectacular. Pu llame, puede ser de los mejores memes, de, de los memes que más me hacen gracia del mundo. Sí, sí, sí. te lo juro. <coughs> Porque esa, esa mujer, no sé su nombre, ahora mismo, es la misma que hace lo de. She's an icon. De, she's, icon. Sí. No, she's an icon. She's an icon. She's a legend. And she <laughs> is the moment. She is the moment. <laughs> Esa misma presentadora, sí, la que llama a, Dula, a, a, fea, a Dua Lipa a Dula Pipa, <laughs> Dula pipa. Dula pipa. <laughs> Bueno, pues eso, que el Jack está muy bien también Que eso que si no, nos ha enrollado un Que tengo que jugar el 2023, que tiene esa y tiene, esa, y tiene la de eh, mmm, As It Was, de Harry Styles Bueno, y, y una de Linkin Park, Ay, no por la cara Hostia, ¿eh? oh, ¿en serio? ¿Cuál? Si sí, no sé era Nam o alguna de estas Tío. Esa ya no lo me habían metido en algún otro coño. Lo me metió todo tarde Ya veo, ¿no? Hi Hiper tarde. Bueno. Eh, nada, eso en, en Wii. El juego de ritmo así más reconocible, entiendo que también era este. El Yazan, vaya, que es el que más ha triunfado. Y mm. nada, Wii. 3DS. 3DS un poco... Lo mismo, aunque en 3DS hay un juego que me parece. ¿El Reading Thief? Eh, eh, es que. Eh, Reading Thief, Marina. Level 5. ¿E ¿Ese era el que vas a decir? No, 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 iba a decir otro. De hecho, el Reading Thief, fíjate que se me había pasado, ¿eh? Pero sí, sí, vamos. Es que como lo comentamos en el otro programa. Sí, sí, totalmente. Vamos a hablar del Reading Thief y ya después comento mm. por encima el otro. El Reading Thief era espectacular. El Reading Thief era el profesor Layton, Mitch, mmm, el juego de ritmo. Mm, estaba muy guay. Tenía la misma mecánica de un mapa, ¿sabes? Un, y tú tienes que ir tocando partes por si encuentras una monedita o no sé qué, ¿sabes? Siempre había, había como que hacer esas cosas. Uh -huh. Pero una historia súper entretenida, ¿sí? sobre un, eso, un ladrón, así como eh, en París era. Y, uh -huh. y los juegos de ritmo Era chulísimo. Un tipo de. de es, es, ese juego es el típico juego de ritmo que me puedo permitir. <laughs> por ejemplo, el kit de NecroDancer. Ojalá de verdad fuese capaz de jugar ese juego porque es que me interesa muchísimo es que... y, y y sobre todo porque de todo lo que has hablado de él de, 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 sé que te gusta muchísimo además un juego Rock Light -like también que me llama la atención no he jugado muchos juegos Rock Light -like, nada más que he jugado al Moonlighter y al The Binding of Isaac uh -huh. pero me llama muchísimo que sea por ritmo que te tengas que mover al ritmo de la música pero es que, es que no, no puedo <laughs> O sea, cuando no se puede, no se puede. Yo, yo creo que, o sea, el es el Cryo el el, el de NecroDancer, que ya, bueno, ya... O sea, antes de hablar de ese, es que si no, después se me olvidan y hay algunos que no me quiero dejar. Eh, eso, Perdón. pasamos ahora ya al Cryo de NecroDancer, pero, que no se me olvide, eh, hay un juego para 3DS que salió solo en digital, que eso nos puede traer un poco a la conversación, que ya el mes que viene cierran las la eShop de Wii U y de 3DS. Eh, eso, hay un juego que solo salió en digital que es de Game Freak, de los creadores de Pokémon, y que se llama Harmonite. Es un juego rollo como el Beat Trip Runner, que también es un, también, o sea, también es un juego de ritmo. De hecho, es un juego de plataforma. Eh, el Geometry Dash to todos conocemos ese juego, ¿sabes? Por, porque lo jugaba el Rubio y PewDiePie, ¿sabes? Pues de ese rollo. Es como plataforma y tienes que hacer ciertos saltos o ciertas cosas en cierto momento, ¿sabes? Arrimó la música. Ah, ahí está. Y el juego era súper bonito, el, el, el Armonite. Este. Ese yo me lo quiero piretear, evidentemente, porque la eShop está cerrando, entonces es lo que hay. Y me lo quiero terminar de pasar. Porque <laughs> se lo jugué un poco, en plan, porque había una demo de ello. Y era súper bonito y súper divertido. Estaba muy guay. Y ahora sí que sí, podemos pasar a Switch. Bueno, saltándonos, por supuesto. Bueno, bueno, ¿cómo me he podido saltar este, Marina? Peque pido perdón, vuelvo a Play 2, Amplitude. Ah, el Amplitud. Ah, la Amplitud, esa era de la nave, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que se hicieron un remake que lo tuvimos para Play 3 y para Play 4, pero el original sí. era de Play 2. Ese juego era increíble. Eras una nave y ah, tenías que ir completando los diferentes instrumentos. En plan, había. Diferentes carreteras, por así decirlo, estaban todas una al lado de la otra. Tú ibas por la carretera de la batería, pues ibas completando esa parte pulsando L1, R1 y R2. Y con esos tres botones, pues ibas completando un patrón de ritmo. Cuando lo tenía te pasabas a la otra carretera, que era a lo mejor los sintes, y lo hacías y lo terminabas. Te pasabas a la otra carretera, que eran las voces, y así ibas completando el tema. Mm. Es chulísimo. Recuerdo, recuerdo verte jugando a eso. Ese juego mm. es chulísimo. Y eso, estaba el, el, el original que era de Play 2. Y después hicieron otro. No es un remake, era otro, simplemente. Para. Para Play 3 y Play 4. Y se ha muy bien también. Uh -huh. De hecho, en el de Play 3 y Play 4 había un tema de. Y ahora ya sí nos puede servir para conectar. Del crío de Necrodancer. <risa> <risa> que, que. Bueno, el crío de Necrodancer es espectacular. O sea, la idea de. Es que me encanta el concepto de que. No solo sea un juego de ritmo, sino que sea un roguelike, ¿sabes lo que te digo? Claro. Es lo que me llama muchísimo. Pero es que, es que, o sea, es un juego de ritmo ha llevado al extremo. En plan, no es solamente una fase, no te la pasas y ya está, sino que, coño, que es un juego denso, pasa un juego de ritmo. ¿sabes? En plan, de tener que moverte al ritmo de la música, los enemigos se mueven al ritmo de la música también, ¿sabes? Para una persona que no está acostumbrada a jugar de ritmo, o sea, pa, es muy difícil, ¿eh? Para mí, la dificultad, o sea, a nivel juego de ritmo, es el más sencillo. Porque lo único que tienes que hacer, literalmente, es moverte a un ritmo súper constante, siempre pa, 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 pa. Tú siempre te mueves al, ritmo, al mismo ritmo. Lo difícil es que tú te tienes que aprender los patrones de los enemigos. Para atacarlo, no. ¿sabes? Porque. Pero, aro, lo, claro Pero, lo, pero lo... eso es como todo roll like, en plan. Ahí está, claro, 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 sí, sí, totalmente. Mm. Ah, perdón, que, que me creía que iba a decir más, más cosas. Ah, sí, sí, que. Perdón, es que, que estaba viendo. <laughs> bueno, pues es evidente que, que María me... tiene un problema con la vida. <risa> <risa> no, El problema no, es que no habla, güey. <laughs> que. Mmm, que claro, o sea. Ya de por sí, un roguelike es un juego, o sea, es un tipo de juego en el que tienes que morir muchísimo, porque a medida que vas avanzando en el juego, o sea, tú, a base de que vas muriendo, te van apareciendo nuevos enemigos, vas muriendo, hasta que al final ya te vas acostumbrando a los patrones de todos los enemigos. Si a eso le sumas el, la dificultad de. de ir al ritmo, es que, escúchame yo a ver es que claro es que hablamos desde dos puntos diferentes yo hablo desde el punto de que yo juegos de ritmo no he jugado tanto y a ti te gustan mucho y además se te dan bien sabes porque los juegos de ritmo ya no es que se te den bien en plan es que tienes que tener también un poco de, de oído y yo no tengo sabes entonces lo que lo poco que he jugado del crudo de negro dancer porque lo he jugado contigo mmm, ojalá de verdad ojalá pudiese o sea, yo sé que yo el juego porque tú me has dicho que realmente el llevar el ritmo de la música lo que hace que es como que te da un, un bono, ¿no? Algo así. O sea, no es que te dé un bono, es que hay, o sea, hay un modo en el que no, no te obliga a llevar el ritmo. Simplemente cada vez el juego te está como que cada vez que te mueve como si fuera un pulso. Entonces tú te mueves una vez, se mueven los personajes, ¿sabes? Va así. Claro, pero ah no, ya y pierde la gracia. Pero si... Claro, lo suyo es jugar al ritmo de la música. Es que a eso lo me refiero, ¿sabes? En plan. Claro, claro. O sea, pero, pero al final. O sea, el ritmo es un, una. Cosa. Entrenable al final. O sea, los juegos de ritmo. Ya, yeah, ya. Yeah. Por eso te digo. Es que. Es lo que decía antes. Que, el, que al final. Vamos a llegar a este juego, ¿eh? Pero. Este juego, el que voy a decir mm. después que, que es el mejor juego del mundo. Eh, tiene. Yeah. Para mi gusto. O sea, te entrena eso muy bien. Porque antes de cada minijuego. Te explica. Lo que tienes que hacer. Entonces practicas un montón. ¿Sabes? Yeah, no sé. Sí. Yo creo que tanto el crío de NecroDancer, aun siendo todo lo difícil que es, como, Ed, como el este que voy a decir después, son los mejores juegos para empezar a jugar juego de ritmo. Diría yo. A no ser yeah. que seas un fanático de la saga Zelda. Porque entonces. Bueno, es que puede ser que el juego este. El, eh, bueno, porque los de Creed of NecroDancer. O sea, Nintendo hizo algo que no ha hecho en su puta vida, que es decir, toma, hace con Zelda lo que queráis. <laughs> y le dejaron Zelda mm. a los de Críos de Necrodance para que hicieran eh, Cadence of Hyrule. Que es una, un juego de Zelda precioso porque tiene un, un estilo pixel art súper bonito. Que se juega con la misma mecánica que Críos de Necrodance. Y que además tiene. Es como el miniscam, más o menos, ¿no? O sea, a nivel visual. Eh, más o menos, sí, porque es como, sí, porque se, se ve un poquito más definido que, que a lo mejor el, el Alintu de Paz. Sí, sí, podría ser como el Miniscal. Es ese ¿Sí? rollo. Y, y bueno, es, es precioso. Y aparte de eso, las canciones, que son canciones de celda, están remezcladas y bueno, reescritas por el compositor de, la, de las bandas sonoras de Crios de Necrodancer, que es música electrónica. Y hay unos temas. Es que me encantaría poder jugar Los tíos, Que de verdad me encantaría. Pero es que soy una patata, tío. I am a Potato. I am a potato. Yo, de verdad, si, si no conocí este juego, que lo dudo. Eh, o sea, buscar la banda sonora en YouTube. busca un trailer y enamorados y buscar juego Porque es que es súper guay. O sea, el juego es increíble. Dicho esto ya, pues no, tampoco rollarme mucho más y me estoy saltando alguno, rollo el, el No Straight Roads que eso también estaba muy guay, pero mm. ese es más de acción que de ritmo, porque al final el ritmo... Y el Sayonara Wild Heart, ¿no? ¿El qué? El Sayonara Wild Heart El Sayonara Wild Heart, hostia, ese sí es muy de ritmo es verdad, ese me lo salta por la cara El Sayonara Wild Heart le, le voy a hacer un cartucho en algún momento, porque es, es juego típico al que se le puede hacer un cartucho ¿sabes? Es muy corto y me lo, ese me lo pasé en una tarde. Y es como un, es un disco, literalmente, de música electrónica pop. Ajín. Pero claro, te, mm. te va contando un mensaje, está muy guay. La jugabilidad es muy chula. Y aparte, estéticamente es precioso. Pero, es que no me aguanto ya las ganas. Y es que este podcast va a ser alguísimo, pero es que me da absolutamente igual. Vamos a hablar de una saga que nace en Game Boy Advance. Eh, nace en Japón, en Game Boy Advance. No llega a Occidente, pero... En DS sí que llega Occidente. De ahí salta Wii y de Wii llega a 3DS. Por ahora se ha quedado ahí. Y es. La saga Rhythm Heaven o Rhythm Paradise. Que bueno, es directamente la mejor saga de juego de ritmo que se ha inventado en la puta vida. Para demostrarlo. Puño patada. Puño bien. Para demostrarlo. Eso es puño que. <laughs> claro, la idea estaba ahí. <laughs> Para demostrarlo, voy a. Sé que es muy tarde, que este podcast está siendo muy largo. Pero os voy a poner una canción entera de ese videojuego. ¿Por qué? Porque esta canción es la precursora de Flowers de Miley Cyrus. Porque es un temazo que pertenece a un minijuego de este juego llamado Karatequillo. Y porque, bueno, es que no tengo nada más que decir, gente. Disfrutad de cae la lluvia. Se burla de ti, es pues Marina, esto que acaba de sonar, ¿un temazo o no es un putísimo temazo? Es sin duda un temazo, Kini. Sin duda. Es que, que... es que es increíble, es increíble. <laughs> Me, o sea, quedo... Me quedo cuadros. Esta saga, esta saga eh, está creada por un músico, de hecho, eh, metido, medio desarrollado también. Eh... Que eso que, que creó este universo con unos personajes concretos que se repiten en algunos de los minijuegos. Bueno, y eso, y la. la, la el, el juego al final consiste en eso. En minijuegos de música. en los que tienes que ir siguiendo el ritmo. De diferentes maneras. Y antes de cada juego, pues te va explicando. hay como un mini tutorial. Para que sepas qué es lo que tienes que hacer en el juego. Literalmente es eso. Pero es que las situaciones. O sea, tanto la música, que es como súper divertida siempre, como las situaciones y el estilo artístico. Son súper únicos, súper bonitos y súper encantadores. Son chulísimos. O sea, a mí me parece de verdad el juego más divertido de ritmo que existe y eso que no tiene periférico ni movida, pero me parece súper divertido, súper único y eso, y para empezar a jugar juego de ritmo, me parece el mejor, sin duda alguna. Recuerdo cuando jugué yo que ya en la, en la fase que son los tres... Como los tres, Esto... Uf, no sé cómo explicarlo, pero los tres que cantaban. Sí, los tres muñequitos. Que tú que ir al ritmo, los tres muñequitos, esos. Sí. Que hacían. El pa -pa. <laughs> es que me acuerdo perfectamente del ritmo, pero no sé hacerlo. Tío, barto. No sé. Que era hacer un acorde, no hacía. como be, que... be, be. <laughs> Todo se me daba perfecto, hasta que tenía que hacer el. Pa -pa, que no me salía. Ahí te lo estoy diciendo ahora. Bastos. Sé cómo es. Pero no, no era capaz de hacerlo. Claro, lleva ese ritmo a la mano. Y esa es que difícil. es la tercera fase. Pu puede ser. La segunda fase, tercera fase. Escúchame, es que no, no valgo para un poco de ritmo. Es que ojalá de verdad porque, porque me gustaría mucho meterme en el mundillo. Pero es que soy eh, un cero a la izquierda. <laughs> Literal. Bueno, Marina, la... échale paciencia y, y seguro que al final consigues hacer el pan, pa. Escúchame, es que literalmente es que me acuerdo perfectamente de decir, pero ¿cómo no me sale? A lo, a lo. Después, lo hacía en la práctica, me salía yo en mi interior, coño, usted, param, <laughs> ¿Y qué? ¿Cómo no me sale con el palito de la DS? No entiendo. Eh, eh, o sea, el, el juego es, es una chulada. Yo... Siempre lo he visto como el WarioWare, pero de juego de ritmo. Tío, nunca he jugado al MarioWare, tío. Me tocó a WarioWare. Fatal, el, me juego, me el juego favorito de mi madre. ¿no? Eh, bueno... Tu madre hecho toda una jugona, ¿eh? Mi madre es una gamer, es una pro gamer. Puedes seguirla en Twitch en Dolors Life. Eh, Dollars Life. Life ¿eh? Eh, nada, eh, vamos a ir dejando el bloque principal por aquí, que todavía nos queda comentada. Y, y nada, de verdad, ojalá todo este podcast haya servido simplemente para que juguéis o busquéis Reading Paradise. O sea, obvias todo lo que hemos dicho antes. Me la pela todo lo demás. Bueno. <laughs> y quedaros con estos últimos 10 minutos. Uf, qué juegazo, de verdad. como, como, como Qué disfrutable ¿eh? Qué bonitos son los dibujitos que tiene. Baf. En fin. De verdad, por favor, os recomiendo Reading Puño Paradise. Pie. ¡Puño, pie. Y os, recu oh, os recuerdo que antes de sufrir digo adiós. Escúchame, es, eh, es a partir de ahora es por la frase por la, que, por la que me voy a guiar en mi vida. Va a ser mi life moto. Por supuesto. Es que claro, es que, es que está, es, este juego está lleno de life motos. De motos mamis. De motos. Motos mothers. Bueno, pasamos a la, a la comentada, Marina. Eh, tenemos eso, tenemos comentada. ¿Tiene? En la que. Bueno, es que. Ah, bueno, perdona, antes, antes de llegar a la comentada. Eh, te dije que había un juego que tenías en mente. Uy, es verdad. Que tú no ibas a decir. No lo he dicho. Escúchame. <laughs> no lo has dicho. Es de móvil, puede ser. No. Vale. Eh, creo que lo jugaste en la Switch. Hostia. No sé si es la Switch o en la Play. Yo creo que fue en la Switch. Que yo el juego de Chopping, este. ¿Chopping oh, era o era otro? Hostia, Frederick, me cago en los muertos. ¿Cómo me he podido saltar ese juego? Lo peor que tengo Es una trilogía y tengo los tres. Bueno, Martillo, bueno, bueno. Y yo, claro, por eso. Cuando, es que Es que no lo tenía pensado. Cuando va a empezar el programa, cuando me he acordado de ese juego, y he dicho, tío, seguro que Kiri no lo va a vivir. Bueno, me he saltado ese. Me he saltado el Soundbeard también. ¿Te acuerdas? Que era uno como de un búho. Era un juego como de plataforma. Y después tenía como minijuegos musicales. Bueno, mira, o sea. No me acuerdo de Buscar, eso. si queréis, Frederick 1, 2 y 3 en, en YouTube. Echarle un vistazo a un juego que. Fobia. Es como si <laughs> Frederick Chopin. que me da medio vergüenza, incluso la de esto. Eh, viajara <laughs> al presente y se enfrentara a. A, bueno, a los grandes de la historia de la música, tanto, a, tanto clásica como actual. Mm, parece, o sea, tiene el rollo como de cómic francés, así. Me, me da esa estética. Y jugablemente, pues nada, es un juego de ritmo. Tú tienes que ir tocando como un piano con los botones, así. También lo puedes jugar en táctil. Pero la verdad, no quiero que el, el último juego del que se hable en este bloque sea el Frederick. ¿Sabes? Repito, el Rhythm Heaven. Antes de sufrir, dijo Dios, ¿Sabes? Eso es lo que tenéis que recordar. Olvidad de Frederick, olvidad de Somber <laughs> y así eso... ¿Me da Reading Paradise el nombre? ¿Que se llama Reading Heaven también? Sí, es que creo que el de Wii era eh, beat, beat the Beat Reading Heaven. Ah, vale, Pero vale. sí, el, vamos, el de, el de DS. Y el de 3DS son Reading Paradise y Reading Paradise Megamix. Uh -huh. El de 3DS es brutal porque trae muchísimo. De, es como un recopilatorio de muchísimos minijuegos. De otros juegos anteriores Y ahí hay, hay un montón está, está muy chulo Y bueno nada Ahora sí que sí Ya pasamos a la comentada ¿No Marina? Pasamos a la comentada Vamos allá cositas que tenemos que comentar, ¿no, Manina? Uh -huh. ¿Empieza tú, o empieza yo. A ver, yo, yo, yo es verdad que para esta vez no traigo mucho para comentar. Simplemente que eso que me estoy jugando en Game Boy Advance la primera, el primer juego de, de esta saga de Reading Paradise que me lo pillé, me lo pillé por uh -huh. AliExpress porque claro ese juego no, no ha salido en en Occidente. Entonces me pillé por AliExpress un port que habían hecho eh, de estos piratillas, ¿sabes? Y nada, lo estoy jugando en, uh -huh. en mi Game Boy Advance Bank y me hacen muy feliz. <laughs> juego un juego que parece de verdad, pero que no lo es. <risa> <risa> pero, Marina, si me hace feliz jugar un juego de Game Boy Advance Bank que parece de verdad, pero no lo es, más feliz me hace. Es que no lo voy a decir yo, Marina. Anúncialo tú, anúncialo tú. Ha llegado el momento, después de tantas comentadas de Kini. Espera, 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 no, no lo digas, por favor. quiero Quiero. Ay, no lo no puedo porque tengo los cascos puestos. Vale, no lo voy a poder hacer. Lo canto, Marina, no pasa nada. Cuando tú quieras, vámonos. Dale, dale, dale. dale dilo, dilo. Me empecé a ver el otro día Andor. <risa> 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 Aunque aquí ni se creía que en vez de empezarme Andor, <laughs> iba a verme a China de nuevo. ¡Qué ojo! ¡Ojo! Que por tu culpa me la he empezado otra vez. <laughs> por mi culpa, ¿sabes? <laughs> por recordármelo. Claro. Marina, no te haces... Y no solo me ha empezado Andor, es que estoy en el último capítulo, por lo visto. No solo te la has empezado, he pum, sino... Pum, 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 sino que te la has terminado. Y... y... Flipa, ¿eh? Me queda el último. ¡Qué bien, Marina! ¡Qué bien! Bueno, y cuéntanos, 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 que yo no sé qué te está pareciendo. Bueno, hasta que te está gustando, pero poco más me está gustando muchísimo Kinney, pero debo decir también te digo, ¿eh? debo decir que me está gustando bastante, pero tampoco es un flipe. Bueno. En plan como tú me lo pintabas. Eh... Yo creo que es porque nada, nada, nada no, no, <laughs> simplemente nada, nada, perdona, ¿eh? que simplemente quería decir que, que bueno, que ha sido un, un viaje muy bonito llegar hasta la, el capítulo 10 de la segunda temporada del podcast y bueno, que creo que todo tiene un final y, y ese podcast pues termina aquí Yo creo que también ha jugado un poquito eh, en contra que tú me hayas estado dando tanto de eso, de que es súper bueno. es lo mismo que me pasó con V de Vendetta todo el mundo, V de Vendetta, la mejor película del mundo wow, wow, wow y después cuando la vi, bla, coño, buena película, pero Escúchame, Solo te voy a decir una cosa, facha. Marina. Si, si Andor no te está gustando mucho, es porque, es porque eres una facha. Escúchame, eres tontísimo del culo. Ahora, ahora estás jugando un poquito al chantaje. Te estoy diciendo que me está gustando mucho. Ma ¿Marina o Macarena Olona? <risa> Hostia. <risa> ¿Eh? Escúchame. Me está, me está gustando mucho. Me está gustando mucho. Pero. No sé, supongo que, que tengo que procesarla un poco porque sí que es cierto que me la ha visto. Primero es que me la ha visto muy seguida. Es que eso es un fallazo, segundo, que me la es visto, un fallazo. Y segundo también que me la ha visto en plan en los momentos que he podido. En plan por la mañana antes de irme a trabajar, cuando he vuelto el ratito antes de ponerme a estudiar. En plan no he visto los capítulos enteros de una vez. ¿Sabes lo que te digo? En plan la he visto de mala manera, por así decirlo. Entonces, pues puede ser que ta eso también haya jugado en mi contra. Yo te digo, me sigue, me sigue gustando muchísimo, me gusta más que el Mandaloriano, la verdad. Claro, es que es espectacular. Me gusta más que de Mandaloriano. Pero, <coughs> tal como tú me lo pintabas tú, claro, es que ya te, se hacen unas expectativas que flipas. ¿sabes? Lo que te digo. Claro, es que yo creo que es una serie que el reposar los capítulos le viene muy bien, porque piensa, ¿sabes? A mí, por ejemplo, el papel está de la, Didra, la de Dramiro, está la... La imperial rubia. Uh, me flipa esa muchacha, eh. te lo digo. Claro, pero es que escúchame, es que tú al principio empatizas mucho con ella, porque dice, claro, es que nadie le hace caso, eh, no le dejan hacer su puto trabajo, que es lo único que quiere hacer, dices, oye, ojalá le vaya bien, pero después te das cuenta de que estás empatizando con una nazi, ¿sabes? <laughs> en plan... Lo, sí, sí, que sí. te hagan eso, guía, o, el, o la... O la... Esta, la... La... La, la a esa mujer no le no hacen ni puto caso tampoco. Es ¿eh? que te tiene cada escena en la que la están ninguneando? Es que te mata. Escúchame, pero a ningunea todo el mundo, su marido, su hijo, su hija. Eh, todo el, 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 cada vez que habla en el. en Coruscant, cuando habla delante de todos los senadores, que yo todo el mundo pasa de ella a muerte. Totalmente, totalmente. y ¿Tú sabes que no pasa de ella? <risa> yo <risa> <risa> Que has desarrollado... No escucho cada palabra que sale de su boca. Has desarrollado, por lo que sea, un, una atracción no hacia, hacia, hacia el poder. Escúchame, no, no, sé, no sé qué me pasa con Mon Sale en la pantalla y me pongo tonto ron. <laughs> el poder, María, atrae. Y bueno, ya has visto, ya has visto la, la fuga, ¿no? Claro, o sea, es, eso es realmente lo último que he visto. Claro, con el en plan. Ahora, yo voy... Es que claro, spoilers aviso a quien se eh, vaya a ver Andor sí, sí. o no haya llegado esa parte. Eh, yo voy por cuando le dicen, o sea, así termina el capítulo, vaya el, el capítulo 16. Cuando, eh, cuando Andor... ¿El capítulo cuál? El 16. Yo voy ahora por... El, o sea, yo voy a empezar al 17. No, va a empezar el 12, yo? Sí, sí. Uy, bueno, <laughs> el 11, ¿no? ¿Por qué? ¿He ¿Dicho eso? <laughs> El 11, sí, sí. Eso. Bueno, pues cuando llama eh, a Férix sí para pa decirle, no sé cómo se llama el Shabat, pero para decirle a la madre, a Marva, que estaba bien, y le han dicho que está muerta. <laughs> Yo, tú, bien estará tú, pero, pero ella, por lo que sea. <laughs> Escúchame, y después, eh, porque está con el compañero este que también huyó de la cárcel, y dice que, que eh, ¿cómo está todo? Y él dice, bien. <laughs> <laughs> ya, Ya. Pues yo puta Landor, el tío, es que es que flipa, eh, ese hombre. Claro. Es que tiene Ya ya a ver si cuando termines el capítulo lo comentamos la semana que viene. El que falta. Vale, vale. Pero eso, eh, o sea, el personaje de Kino, tía, en la en la en la prisión. Uf. Bastinazo. A mí hubo una un tweet que me que me marcó cuando vi el cuando vi el capítulo este. Eh, había un momento, o sea, eso, vi un tuit de un Notas que decía el discurso que da Kino, eh, que dice si, si veis a que alguien se queda atontado, lo cogéis y vais con él. Y, y hay que salir de aquí, pues tenemos que luchar por lo que es nuestro, no sé qué. Dice, lo dice mirando a cámara. Dice, Kino no le está hablando a Andor ni le está hablando a, a los prisioneros. Dice, Kino te está hablando a ti. Hostia, flipa. Digo, me cago en la guardia. Es que es... Hostia, a cap... se me ha puesto los pelitos un poquito de punta. Marina, es que es una serie que hay que dejarla reposar. La segunda temporada intenta verte la espacia porque yo creo que va a ser ese rollo tío mm. es una serie que hay que dejarla ya, reposada es que la tengo pa... que ver. Mm. y viste la escena post ah no no, no claro si sí, te falta el último capítulo vale 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 hay escena post crédito vale, ¿eh? Vale. Te aviso vale 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 nada de eso porque los es que lo, lo, los créditos son tan largos tío al terminar el capítulo que siempre me los salto sí, porque so ni siquiera él te deja en Disney Plus decir siguiente capítulo te los deja. Claro. Lo te digo? No, solo hay poscrédito en el, en, el, en el último capítulo. O sea que no te preocupes. Vale, vale, vale. vale. Pues Marina, muy feliz estoy de que hayas visto a Andor, la verdad. Ha visto al final una, cuando dejan de darle por culo, es cuando empiezas a hacer las cosas. ¿Quién bueno, pues no hace falta que te vea visión, ¿eh? Ya deberías de saber tú que yo yo funciono así. A mí, cuanto más me dice una cosa, peor Ya. Yeah. Yo soy como mi padre. Yo, <laughs> a mi remo Claro, eso. Pero si te decía aquí ya no, no no me deje, no me deje. Y claro, al final, no es. Me... <laughs> claro, o sea, como no me lo dijiste mucho, todo... <laughs> puedo... no que bueno, pues... Escúchame, Marina, vamos a dejar poca por aquí, vamos a irnos a jugar al golf, ¿no? ¿O qué? Hostia, ya un golf with your friends. Que estamos aquí hablando de... Que, que tú y yo somos friends. Somos, somos golf. ¿no? <laughs> Eh, Ahora voy a ponerme otro cobatillo. ¿no? Estamos hablando aquí de que en el plus extra está el Horizon. Cuando el verdadero goti que han metido es el golf with your friends. Marina, hostia, eh es que, es que no sé por qué nos ha hablado de ese juego. El próximo, eh, en próximo, el, en el próximo el capítulo va a ser base de juegos de deportes. Esa, no, de golf solo, Y solamente claro. vamos a hablar de golf. <ríe> <ríe> de, 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 el próximo capítulo es El golf with your friends. Y el golf de Wii Sport, porque el golf de Wii Sport, es que no sé cuántas horas habré jugado ya ese juego. Máscara Skyrim. Marina, mira, escúchame. ya es Ya que. Ya que no. O sea que no, no, Es verdad que no. Lo, la, los, el tema del que vamos a hablar en cada capítulo suele salir un poco durante la semana. Así. Marina, te propongo. Para el. El podcast que viene, tienes que pensar tu videojuego favorito. <susurra> Y tu videoconsola favorita. Uf. ¿En serio? Sí, no lo digas porque no... Evidentemente, es el, es el reclamo por caballo. Y vamos a hablar de eso, de nuestras cosas favoritas. Podemos divagar un poquito sobre cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos, no sé qué. Uf. Pero hay que llegar a una conclusión, ¿vale? Uf. ¿De verdad me vas a hacer Sí, 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 Marina. Y aparte de hacerte eso, te voy a hacer otra cosa, que es recordarte que... Eh... Hay una sección nueva que se inició la semana pasada. Que es el seguimiento. Marina, cuéntanos, por favor. ¡Hostia! Un datito de, de correo que no sepamos. Un datito de correo. que te cuento? Eh, Tú sabes. Escúchame una hora y media. Esta parte no ha llegado a nadie. O sea que. <laughs> te la puedes inventar <laughs> tranquilamente. La puedo inventar. Tú sabes que hay. Una parte de correos que se dedica expresamente al Camino de Santiago. No me jodas. <laughs> sí. En plan, tienen como diferentes paquetes que son paquetes especializados en. En plan, para traer, llevar cosas de en el Camino de Santiago. Tienen lo de las credenciales para, para tener la. ¿Cómo se le llama? La compostela. Eh, Todo eso, Killo. Hostia, ¿qué? Consignas para dejar las cosas. Eh, eso tiene paquetes para, por ejemplo, llevar tu bicicleta, tu mochila. Según las etapas que hagas, pagas una serie de etapas y te las va llevando a los albergues los que te vas quedando para que no caigas con la mochila. Cosas, yo... Me parece espectacular, ¿eh? Súper <laughs> específico, en verdad. ¿eh? Hostia, ¿qué? Y, ¿Y puedes hacer las oposiciones para eso? <laughs> para eso concreto, ¿no? <laughs> <laughs> para irme al Camino de Santiago a me quedo ahí. Y Quillo, pues flipa, ¿eh? Pues Marina, me parece un dotazo, la verdad. Creo que está subiendo es, el nivel. Super, es súper específico. Y claro, yo recuerdo estudiarlo la primera vez que me presenté, ¿sabes? Pero ahora, esta segunda vez que le da repaso, he dicho, quillo. Es una cosa súper específica. ¿Sabes? Ah, pero la. Pero, el Camino pues, Santiago. pero lo has estudiado esta segunda vez, ¿no? Sí. Ah, ¿eh? Solo, solo nos valen datos nuevos, Marina. No te confíes. Bueno, ¿eh? pero, pero es que el tema de correo es el mismo que el, año, que el año que me presenté. Nada, nada. El año que me presenté no cuenta porque tenía muchas cosas en mente. <risa> <risa> Estaba yo. <laughs> Malísima de los nervios lo siguiente. <laughs> bueno, Marina, siempre hay que. Eso no se cuenta. Siempre relacionarás correo con tu. Con tu despertar. ¿No? No, no, ¿Pero? no. Escúchame. No con mi despertar, lo relaciono también, también con que rompimos tú y yo, pichita. y no... Y no ha... Que mucho cachondeo, mucho cachondeo aquí, pero yo sufrí. Y no, haga, y no fue acaso ese tu mayor despertar, Marina. <laughs> a ver, hay que decir las cosas aquí. Coincidieron muchas cosas, yo estaba se de los nervios y claro, no era momento para pa estar hablando del paquete de mochila del Camino de Santiago en el examen. Porque ba no. bastante mochila llevaba tú ya encima, Bastante mochila, ya una carga de más de 20 kilos, que es la que se permite. Pues, pues Marina, escúchame, que eso nos está haciendo tarde ya. Eh, eso. Y hay que jugar al golf. Hay que jugar golf, piénsate bien, tu juego favorito y tu consola favorita. Y... ¿Qué? Y nada, gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, si es que habéis llegado, porque se nos está yendo de las manos esto últimamente. <laughs> Recordad que podéis seguirnos en Instagram, a través de arroba a través del cable link que podéis escuchar el podcast en YouTube, en Evox, en Spotify, en Google Podcast y en todas vuestras plataformas de podcasting, y que podéis comentarnos donde queráis, que estaremos encantados, como siempre, de leer todos vuestros comentarios. Nada más. Nos escuchamos la semanita que viene. Marina, nos vemos el jueves. Bye, bye, my picolísima dama. <laughs> Buena referencia. Hasta la semana que viene, gente. Escuchame, no hemos hablado del disco de Paramount. Bueno, quito el hecho ya.